De entrevistas y comentarios a partir de ahora. El tema de este día, en A partir de ahora, una conversación con Edith Febles, así sin nada más. Una excelente periodista, pero además me enorgullezco de ser su amigo y su hermano de hace muchos años. Bueno, Edith, aparte de ser mi querida amiga y hermana y colega, es una periodista que ya tiene muchos años de experiencia, pero porque comenzó muy jovencita. Adolescente <laughs> estuvo en la radio, en Radio Seibo. Y luego estuvo también en varios medios, eh, radio aquí también, radio ABC, ¿verdad? En la capital. Sí, Judeca, la Unión Dominicana de Emisoras eh, Católicas. Exactamente. Y luego también en varios en periódicos como El Caribe, en el periódico Clave también. Eh, y en el grupo CIEN estuviste un tiempo. Efectivamente. Eh, y en la radio también estuviste. También. En la Z, estuve en, estuve en Cadena de Noticias. También estuve en Fidelity. allá son muchos. ¿no <laughs> has hecho un. Un gran itinerario, ¿eh? Sí, uno se pone a contar. Bueno, querida, yo quise traerte para hablar contigo, eh, en, no solo para que reflexionemos un poco sobre el, sobre el ejercicio periodístico en estos tiempos, sino porque recientemente eh, tú hiciste un trabajo periodístico excelente descubriendo... Una falsía, uh, ahora que se habla de la fake news, esa es una fake news de, de grandes ligas, la que sí. se montó en torno a un dato que tú pediste a la Embajada de los Estados Unidos y se montó una noticia falsa que incluso algunos periódicos que se llegaron a publicar. a publicar como algo muy cierto. Y entonces se montó una campaña atacándote a ti como que tú eras la que habías manipulado y que había mentido. Cuéntame cómo fue todo eso. Bueno, lo primero saludar a toda a toda tu gente. Eh, la verdad que como dices, eso fue de grandes ligas. Era gente pensante. Lo único que dicen que la mala fe no sirve para devoción. O el que se va a joder no calcula. O sea, eso también. Esa eh, me gusta más. Eso te gusta más, no, no calcula. Eh, realmente así aproximadamente dos semanas yo había solicitado a las autoridades estadounidenses una información. Había mandado unas 10 o 12 pre, preguntas. En relación a un sujeto que salió a relucir en todo el caso de Miriam Germán. Como saben, la ex magistrada Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, no solo querían sacarla, era un descrédito el que se montó en su entorno y una de las cosas que se hizo fue intervenir su teléfono. Ese teléfono fue intervenido y cuando explicó las razones de la intervención telefónica, el Procurador General Adjunto, que es el director de Asuntos Internos del Ministerio Público, Bolívar Sánchez. Bolívar Sánchez dijo que habían intervenido el teléfono de Miriam Germán por una razón. Dice, bueno, nosotros estábamos persiguiendo a un narcotraficante, pero una cosa, narco, 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 un delincuente prófugo, que cómo puede ser que Miriam Germán se juntara con ese tipo. Entonces ese tipo tiene antecedentes en los Estados Unidos, era prófugo de la justicia norteamericana, dijo un periódico después, con base a datos de la Procuraduría, y en el país lo estaban investigando. En realidad, la investigación en República Dominicana se está realizando ahora, es la primera vez que Yo veo que un muerto se investiga. De hecho, le intervinieron sus teléfonos a los nueve días del fallecido. No sé si van a oírlo desde el bueno, cielo es... o desde el infierno, ¿Verdad? pero le intervinieron eh, su teléfono. Es en ultra tumba a los nueve días. Y, y resultó ser el teléfono de Miriam Germán. Entonces, lo que quedaba para demostrar que este tipo, de alguna manera, era un delincuente y que Miriam Germán debió saber su condición de delincuente, porque él tenía. Dos identidades que no las sabía la Junta Central Electoral, la descubrió después del escándalo. No lo sabía la Embajada de Estados Unidos, que le dio una visa con la identidad que él asumió, que la tenía desde niño. Y no lo sabía el Ministerio Público, que empezó a investigarle después de muerto. Entonces quedaba Estados Unidos. ¿Qué si Estados Unidos lo estaba investigando? ¿Qué si era prófugo? ¿Qué si estaba huyendo? Entonces, vamos a preguntarle a los norteamericanos, porque realmente la palabra aquí ya vale poco. Los estadounidenses a través de la embajada norteamericana en el país respondieron las preguntas justamente el día jueves cuando se realizaba la selección eh, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo recibí esta información pasado el mediodía, casi mediodía, porque yo estaba en mi programa terminando cuando ellos me, me avisaron. Me voy y comienzo a trabajar con el tema de, del teléfono porque ese mismo día salieron los resultados de que el teléfono de Miriam Germán estaba intervenido realmente, y después comienzo a poner en Twitter todos los detalles de lo que me había dado la Embajada de Estados Unidos. Eh, yo había conversado con alguien, parece que se supo, y la periodista Aris Tre se fue a la Embajada de Noticias de, de Noticias S.I.N., a que le dieran el, el dato. Estaba yo, ya terminé de subir los Twitter, cuando una persona, una periodista, en un chat de periodistas me manda, una copia de lo que supuestamente la embajada me había respondido. Pero yo nunca había publicado la carta literal, porque yo lo que publiqué fue los Twitter. Lo, lo otro lo iba a mostrar al otro día. Y digo yo, pero ¿cómo, lo, ¿cómo accedieron? ¿Será que accedieron? Pero cuando miras con detenimiento ves que no es lo que te mandaron. Que eh, te este decía buenas tardes y mi correo no decía buenas tardes, decía buenos días Edith. Hola Edith, decía hola Edith. Decía, soy Carolina Escalera, agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, este es mi WhatsApp, ella no me lo puso porque yo lo tenía, este es mi correo, ella no me lo puso porque yo lo tenía. De modo que inmediatamente veo que hay una falsa, pero lo más importante que faltaba ahí era que decía, este hombre no estaba siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos, eso se lo quitaron. Con esas tachaduras, mi nombre mal escrito comenzó a circular en las redes sociales que yo estaba manipulando, que yo dije que no estaba investigado en los Estados Unidos, pero que sí, y comenzaron a mandar eso. Porque en ese caso entonces tú te convertías en el blanco de esos ataques, eh, sucio, aqueroso, eh, supuestamente anónimo, aunque se sabe de dónde viene. Sí, anónimo. Eh, porque lo que se trataba era de que como tú eres una periodista con credibilidad minar la credibilidad. Eh, minar tu credibilidad para que entonces la gente dijera, no se puede creer en eso que dice. De hecho, lo planteaban de ese modo. ¿Qué tipo de personas nos informan? Miren ustedes, y me daban mención, era una fábrica de gente que salen todos de la misma matriz. Eso es como un nido, una cuevita que tienen para esa gente. Bueno, pero yo como demuestro de dónde salió esto, porque eso fue muy importante, había pasado 20 minutos que yo recibo esa información manipulada, yo la mando a la embajada de Estados Unidos. Yo le aviso, miren señores, hay ah, pues alguien, favorito. sí, sí, hay alguien que estaba eh, diciendo que eso fue lo que ustedes me dijeron. Ellos se sorprenden, pero no saben de dónde viene. Y yo inmediatamente, eh, a los 20 minutos, recibo por una fuente del Ministerio Público que debo agradecer siempre, la carta que la embajada le había dirigido a Aris Beltré. Decía, buenas tardes, Aris Beltré, soy Carolina Escalera de la Embajada de Estados Unidos, mi número de WhatsApp. Ese era el cuerpo que se había aprovechado para sustituir y hacer parecer que era a mí que me lo dirigía. Era para crear un estado de confusión. Eh, cuando yo veo eso, obviamente digo, yo no tengo que tener una información que estaba dirigida a S.I.N. ¿Cómo tengo yo la carta que está dirigida a Aris Beltré? Y se la mando a Alicia Ortega. Y le digo, mira Alicia, está, nos pasando, está esto? pasando esto... Aris Beltré, ¿cómo fue que esta información salió de S.I.N.? Y, Aris, y Alicia se escandaliza y dice, no, yo voy a investigar en S.I.N. Y se lo mando a la embajada. Y la embajada llama a Alicia y llama a Aris Beltré. Entonces se quedan de indagar y que Alicia y, y Aris me van a decir, pero ese día no me dijeron nada. En la noche yo recibo la información de que Aris Beltré se lo había entregado a la directora de prensa de la Procuraduría General de la República. Y llamo a Aris al otro día. Y le digo, Aris, eh, yo recibí ayer la nota tuya que fue la utilizada para un montaje. Eh, Tú la regaste, la distribuiste, no, yo no la distribuí. Y Alicia ya me asegura también que SIN recibió la información y que no lo había divulgado siquiera cuando ya andaba en la calle. Entonces, Aris eh, dice que ella se le entregó, además de SIN, que es su medio, que la mandó a buscar esa información, a la directora de prensa de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejeda. Es decir, la información de Aris Beltrán tuvo que salir, regarse por dos vías: o por SIN, que dice que no y que hizo una auditoría, o por la Procuraduría, por su directora de prensa. La Procuraduría tenía que investigarse a sí misma para decir a quiénes le mandaron la nota. Yo tengo constancia, ahora más que ayer, de a quiénes llegó esa información. Esa información llegó a un medio de comunicación esa información, la de Aris Beltré. O sea, un medio que es competencia de noticias de SIN tuvo la información de Aris Beltré antes que SIN la divulgara. Oye eso, antes que SIN pusiera en sus redes y pusiera en su pantalla esa noticia, hubo un medio de comunicación de este país que llamó a la embajada con la noticia de Aris Beltré en la mano, diciéndole, eh, eh, esta noticia es verdadera y la divulgaba. Esa información la tuvo una periodista independiente o una comunicadora independiente que me la enseñó. Esa información la tuvo un abogado que yo la vi, me la enseñó también. Esa información la tuvo un chat de periodistas que yo la vi también. O sea, la, yo estoy hablando de quienes yo pude ver y esa información la tuve yo. Yo se la mandé a Lice Ortega, yo se la mandé a la embajada. Quiere decir que esa información que se supone era de una periodista que iba a trabajar unos datos, se viralizó. Porque ella se lo entregó y pienso y creo y confío que realmente fue así, en un gesto de confianza y de una cercanía extrema con la fuente. Porque eh, yo creo que esto ha sido una experiencia para Aris que ha tenido días difíciles, ha, ha, ha sufrido mucho las consecuencias de esto, porque más que mermar el nombre mío, mermaron el de ella en el sentido sí, de que ella dio lo que... Él vamos a partir de la mejor buena fe, ella confió, uh -huh. no pensó que se iba a hacer lo que se hizo. Y a veces en esos acercamientos que hay de reportero con la fuente, que siempre tiene que tener sus límites. Sí. Ella confió. Ella confió y le hicieron una mala pasada evidentemente le, le hicieron una mala jugada Él, ella es una víctima pero colateral. ¿cuál fue el medio si si no si ¿CDN quieres. lo recibió? CDN ese CDN fue el recibe. otro medio que lo había recibido CDN recibió la, la, la carta dirigida a Aris del 3 sí o sea que se supone pero más grave bueno fue grave todo eso ahí las cosas que, que hicieron. dardos que trataron de lanzarte yo digo bueno, trataron yo, porque a la gente íntegra esas cosas no y rebotan. además por tener la 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 la, la, la oportunidad de pararme y desmontar el montaje, como le puse yo. Te dieron, te dieron de hecho un arma para hacer buen periodismo y tú lo hiciste. Sí, yo agradezco a la gente que colaboró, porque hacer este tipo de cosas también es contar con la confianza de la gente. Claro, claro. Sí, y eso, de eso es la muy gente importante. Que dentro del Ministerio Público, poniendo en riesgo... Lo su que trabajo, me, me, me resulta informó. a mí es que hubo eh, un periódico como Listín, que se cebó con eso, para titular como tituló, y, y, y se prestaron ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el listín diario, mira, el listín diario tuvo eh, una dificultad. Y bueno, ellos lo aclararon. Déjame decirte que el listín diario publicó la maniobra posteriormente. Sí, no, estado... no, Por lo menos ahí hay que concederle. Sí, el, sí. El, 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 el listín el diario. el beneficio su, de la duda. Su periodista, su periodista eh, publicó que la embajada, de, que el gobierno estadounidense no estaba investigando a Richard Gloso Valle o Richard Molina Valle. La Procuraduría General de la República hizo una rueda de prensa para decir que el listín mentía. Sí, yo la recuerdo. nota de prensa de la embajada estadounidense demuestra que la Procuraduría mintió.